Buenas noches a cada uno de ustedes. Bienvenidos al curso de Seminario de Casos de Ética Profesional. Vamos a iniciar. La Universidad Rural de Guatemala les da la más cordial bienvenida al curso de Seminario de Casos de Ética Profesional en plan diario. Recordemos que cada uno de nuestros cursos que lo identificamos con un código específico y el código de este curso es SH021. Actualmente nos encontramos en nuestra semana 11 y el día de hoy pues vamos a entrar a conocer lo que es el código de ética profesional. Desde ayer hemos tenido un poquito de problema con el equipo de cómputo, pues que está muy lento, que se reinicia. Entonces, vamos a verificar esto esta semana y por eso el día de hoy habíamos dado los 5 minutos de que le damos de chance a los compañeros que aún se encuentran trabajando, que van en el tráfico. Yo, pues, nos atrasamos un poquito más, pero gracias a Dios ya estamos conectados. Entonces, el día de hoy conoceremos lo que es el código de ética profesional. Ustedes tuvieron una tarea donde tenía encargado, ¿verdad?, poder verificar cuáles son los diferentes postulados que están dentro del mismo. Y el día de hoy vamos a conocer algunas normas generales, algunas normas de conducta que debe manejar el abogado específicamente y algunos otros títulos que se le otorgan al abogado, ¿verdad? Recordemos que el abogado tiene tres profesiones y su conducta pues debe de versar en este código de ética profesional. Les saluda la licenciada Jacqueline Atelina Palacios. Es un gusto para mí por estar con ustedes el día de hoy y vamos a iniciar conociendo el objetivo de nuestra presente clase. El objetivo de nuestra presente clase es que el estudiante, mediante la plataforma virtual, pueda adquirir conocimientos de forma general. De forma general, ¿verdad? De lo que contiene el código de ética profesional. Así que vamos a iniciar hablando de lo que es un código de ética profesional, ¿verdad? Tenemos que tener esa conceptualización, esa idea de lo que es nuestro código de ética. Solo vamos a verificar que todo esté en orden en cuanto a nuestra grabación y a nuestra transmisión. Si es que hemos tenido un problema con el equipo, ¿verdad? Aquí. De ayer para hoy ha sido días difíciles porque pues la computadora está funcionando bien y al momento que debe ingresar directamente a la plataforma, pues nos ha dado cierto problema. Pero gracias a Dios todo está en orden. Así que entonces vamos a conocer lo que es una conceptualización del código de ética profesional. Si se recuerdan, la semana pasada tuvimos a bien conocer lo que era un código, ¿verdad? Decíamos que un código era un conjunto de normas que podrían encarnar lo que es la ética profesional, pero que realmente no significa todos esos principios, esos valores que ya traemos como seres humanos. Permítanme, porque solo queda una foto ahí. Entonces, ¿qué podría encarnar lo que es la ética profesional o algunas normas de ética? Pero que no significa que de esa forma van a actuar todas las personas, sino que un código de ética profesional o un código de conducta va a ser ese conjunto de normas, ese conjunto de criterios que van a ser creados por un grupo específico de profesionales, quienes inspiran y quieren que así actúen los profesionales adscritos a este colegio o a esta facultad, ¿verdad? Entonces, el día de hoy conocemos una nueva conceptualización de lo que es código de ética profesional y decimos que un código de ética o código deontológico es un documento que reúne las normas, criterios y valores que resumen el buen ejercicio de una actividad profesional, especialmente en lo que concierne a la ética, ¿verdad? Entonces creo que tenemos claro que es esas fórmulas de cómo comportarse por parte de los profesionales, qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Recordemos que pues la ley establece, ¿verdad?, que podemos hacer todo aquello que la ley no prohíbe. Pero en este caso, los códigos de ética profesional o de conducta nos van a presentar y van a permitir que el profesional conozca estas normas, estos criterios y esos valores para poder tener una buena actividad, ¿verdad? Y en este caso hablamos específicamente de la aplicación de la ética en el desempeño de sus funciones.
Luego tenemos la conceptualización de lo que es un postulado. Si ustedes recuerdan en su tarea y en su evaluación, ustedes tenían que conocer, poder redactar y poder conceptualizar cada uno de estos postulados. Un postulado es una proposición no evidente por sí misma ni demostrada, pero que se acepta, ya que no existe otro principio al que pueda ser referida. En el numeral 2 encontramos otra conceptualización de postulado y nos dice que si la proposición se considera evidente y es aceptada sin demostración previa, se denomina axioma, ¿verdad? Dejamos de tratar esta variable o esta proposición como un postulado y le vamos a denominar axioma. En el numeral 3 dice también se denomina postulado a los principios sustentados por una determinada persona, un grupo o una organización. Entonces, los postulados que se encuentran regulados dentro del código de ética profesional los vamos a aplicar dentro de esta tercera conceptualización, donde dice que también se denomina postulado a los principios sustentados por una determinada persona, un grupo o una organización. Y vamos a entrar a conocer los diferentes postulados. Cuando usted elaboró su tarea, usted pudo conocer y pudo identificar a qué se refería cada uno de estos postulados. Y decimos que dentro de nuestro código de ética profesional, creado por el Colegio de Abogados de Guatemala, encontramos 9 postulados. Dentro de estos nuevos 9 postulados tenemos lo que es la probidad, el decoro, la prudencia, la lealtad, la independencia, la veracidad, la juridicidad, la eficiencia y la solidaridad. Entonces, ustedes pudieron ver en el Código de Ética Profesional todos estos postulados que ayudan al buen funcionamiento, a las buenas acciones y a una conducta casi perfecta del abogado, ¿verdad? Porque nos indica qué debemos hacer, cómo podemos tratar a nuestros clientes, qué debe prevalecer, ¿verdad? Estos postulados los podemos catalogar como principios que deben aplicarse en el desempeño de la labor del abogado. Así que vamos a ir a la ley para tener la lectura de cada una de las definiciones de estos postulados, aunque ustedes ya tuvieron a bien la lectura, ya tuvieron a bien su evaluación, entonces ya tienen claro, ¿verdad?, qué son estos postulados, pero no obstante de ello, vamos a basarnos en nuestra legislación, en este caso, en nuestro conjunto de normas, ¿verdad?, que es el Código de Ética Profesional. Así que lo vamos a proyectar. Ahí tenemos ya proyectado nuestro código de ética profesional. Y nos vamos a ir directamente a lo que son los postulados. Acá tenemos lo que es el Colegio de Abogados y Notarios considerando y dice aprueba el siguiente código de ética profesional. Capítulo 1, postulado. La probidad. ¿Qué es la probidad? La probidad consiste en que el abogado en todo momento debe evidenciar siempre rectitud, honradez y la integridad humana, ¿verdad? Siempre de pensamiento y de acción. Lo que debe manifestarse especialmente en la lucha contra los abusos y la corrupción en el ejercicio profesional. Es decir, actuar con rectitud, con transparencia, para que no existan críticas o para no dar una mala presentación, ¿verdad? Cuando se esté ejerciendo la profesión. Luego en el numeral 2 tenemos lo que es el decoro y nos indica que el abogado debe vivir con dignidad y decencia. El abogado debe abstenerse de llevar una vida licenciosa y debe evitar ciertos vicios o ciertos escándalos, ¿verdad? Porque recordemos que la profesión de abogacía pues se da a conocer a través de buenos resultados cuando se requieren los servicios de los mismos. Entonces, cuando hablamos de decoro, vamos a decir que va a ser esa vida digna y que va a
evitar estar metido en problemas personales, ¿verdad? O en problemas públicos. A las audiencias y actos de su ministerio asistirá decorosamente y en toda oportunidad dará a su profesión el brío y honor que merece, observando una conducta honesta y discreta. En ningún momento el abogado pues va a ir a pelear en un juicio que tiene formalidad, que tiene apego a la ley, ¿verdad? Sino que debe de demostrar el decoro con el que le indica el ministerio, ¿verdad?, de su profesión, con el que debe actuar. Luego en el numeral 3 encontramos la prudencia y nos dice que el abogado debe actuar sin precipitaciones y con juicio sereno en el ejercicio de su profesión. Es decir, que cuando se soliciten sus servicios, el mismo por su propio ministerio deba de acudir a una audiencia, a alguna citación, pues el mismo debe llevar a cabo el análisis del caso y más adelante vamos a ver lo que es la libertad, ¿verdad? Donde él puede decidir si va a tomar o no el caso. Entonces, en esta ocasión, la prudencia vamos a decir que el abogado debe actuar sin precipitaciones, debe limitarse antes de actuar, antes de emitir una opinión y con juicio sereno en el ejercicio de su profesión. Luego tenemos en el numeral 4 lo que es la lealtad. El abogado debe guardar fidelidad a la justicia, a su cliente y asimismo también a la autoridad y al adversario, porque el hecho de que exista una contraparte no significa que el abogado vaya a ir a pelear con él. Debe siempre demostrar fidelidad tanto a la justicia, a su cliente, a las autoridades y al adversario. Ahora en el numeral 5 tenemos la independencia y dice que debe ser una cualidad esencial del abogado, la independencia, la cual debe entenderse en el sentido de que dispone de una completa libertad en el ejercicio de su ministerio, es decir, que no va a depender de nadie más para poder llevar a cabo su función, para prestar sus servicios siempre y cuando él mismo se encuentre habilitado o se encuentre activo dentro del colegio o la institución a la que pertenece, pues podrá llevar libre e independientemente el ejercicio de su ministerio. Luego en el numeral 6 encontramos lo que es la veracidad y nos dice en el ejercicio de la profesión el abogado debe de evitar escrupulosamente toda alteración de la verdad. En este caso, pues este postulado es un principio un poquito difícil de aplicar en lo que es el desempeño o la labor del abogado, porque dependiendo del caso al cual él esté apersonado, a la persona que vaya a representar, él en ningún momento va a ir a decir, ¿verdad?, que su acusado o el sindicado que están defendiendo sí es culpable, ¿verdad?, sino que va con el objeto de poder defenderlo. Entonces aquí se altera un poquito el principio de la veracidad, pero en la manera de lo posible, pues en el ejercicio de la profesión, el abogado va a evitar escrupulosamente alterar la verdad. Luego en el numeral 7 tenemos la juridicidad, dice que el abogado debe velar por la más rigurosa legitimidad y justicia en el ejercicio profesional, es decir, que va a actuar siempre con apego a derecho, con un fundamento legal. Luego tenemos la eficiencia, el ejercicio de la abogacía impone los deberes de preparación y eficiencia. En mérito de ello, corresponde al abogado la obligación de investigación y estudio permanente del derecho. Si el abogado no se actualiza, recordemos que el derecho es una ciencia o una rama que está en constante evolución, en constante desarrollo, y si no existe una investigación o un estudio actualizado, pues el trabajo del abogado no va a ser eficiente. Luego en el numeral 9 y el último postulado que encontramos dentro de nuestro código de ética profesional es el de solidaridad. Y nos indica el principio de solidaridad o el postulado de solidaridad, que el abogado debe ser solidario con sus colegas, debe guardar mayor consideración y respeto. Debe haber un trato también fraternal entre colegas, tomando en cuenta que ellos se dedican a lo mismo, ¿verdad? Que son partícipes de las mismas preocupaciones e inquietudes y que es una virtud que debe practicarse, la solidaridad entre abogados. Luego nos vamos nuevamente a nuestra diapositiva y vamos a encontrar las normas generales, algunas normas generales que rigen la conducta del abogado, como lo es la libertad de aceptación, la defensa de los pobres, que es un principio también aplicable, es como un derecho y una obligación constitucional
donde se le indica al abogado, ¿verdad?, que dentro del ejercicio de su profesión debe tener presente la defensa de los pobres sin cobro alguno. Independencia de la defensa, el objeto de la acusación, el secreto profesional, el cobro de honorarios, la estimación de estos honorarios, el pacto de cuota litis que está totalmente prohibido y la responsabilidad del abogado. Esto lo vamos a ver directamente en nuestro código. Dice normas generales, libertad de aceptación, era lo que les indicaba con anterioridad, ¿verdad? Que el abogado tiene absoluta libertad de poder aceptar o rechazar los asuntos en los que se le solicite su patrocinio, se soliciten sus servicios. Ya sea por cuestiones de ética, ya sea por cuestiones económicas, por cuestiones personales, por cuestiones de tiempo, el abogado puede aceptar o rechazar un caso que se le asigne o donde se le solicite su patrocinio. Luego dice en el artículo 2 la defensa de los pobres. La profesión de abogado impone la obligación de defender gratuitamente a los pobres de conformidad con la ley cuando lo soliciten o recaiga en él defensa de oficio, ¿verdad? Cuando hablamos de la defensa de los pobres, es que si el abogado dentro de sus principios o dentro de sus valores morales tiene la aplicación de poder apoyar a alguna persona que no cuente con los recursos económicos necesarios para su defensa en un proceso instaurado en su contra, pues él mismo puede, ¿verdad?, voluntariamente llevar a cabo la defensa de él mismo o en su defecto cuando lo soliciten o recaiga en él defensa de oficio. Cuando hablamos de defensa de oficio, nos referimos al Instituto de Defensa Pública Penal, ¿verdad? Donde es una institución del Estado donde se han asignado diferentes abogados con el objeto de poder defender a todas aquellas personas que se encuentran sindicadas de algún delito y que no cuentan con los recursos necesarios para poder pagar los honorarios de un abogado particular. En el artículo 3 encontramos la independencia de la defensa. Dice el abogado tiene derecho de hacerse cargo de la defensa de un acusado, cualquiera que sea su opinión sobre el asunto. Luego tenemos en el cuarto el objeto de la acusación. El objeto primordial de toda acusación es poder conseguir hacer justicia, ¿verdad? El abogado tiene ese principio, dentro del principio de la eficiencia, él tiene que verificar que se haga justicia y no necesariamente la condena del acusado, ¿verdad? Muchas veces oímos algunos términos coloquiales como decir vamos a refundirlo en la cárcel o le vamos a dar su merecido. No. El objeto de la acusación que el abogado debe tener es que se logre hacer justicia, ¿verdad? Que una vez los tribunales o los centros de administración de justicia pues tengan conocimiento de un acto ilícito o de un hecho que pueda ser tipificado como un delito, pues se haga justicia y se coloquen las sanciones necesarias, sin necesidad de poder condenar a los acusados. En el artículo 5 encontramos el secreto profesional, ya sabemos que guardar el secreto profesional debe constituir un deber y un derecho para el abogado, toda vez que por respeto a sus clientes es un deber que perdura aún después de que haya sido o que se haya dejado de prestar los servicios ante su representante. Luego dice cobro de honorarios. Muy bien, dice cobro de honorarios. Como norma general, el abogado tendrá presente que el objeto esencial de la profesión es servir a la justicia y colaborar en su administración. El provecho o retribución nunca puede constituir decorosamente el móvil determinante de los actos profesionales. ¿Qué quiere decir esto? Que el abogado debe llevar a cabo su trabajo, el desempeño de su labor, por amor a su profesión. Y ya la retribución o los honorarios que él mismo va a cobrar, pues eso ya lo va a dejar en segundo plano, ¿verdad? Porque debe tener presente que el objeto esencial de la profesión es poder servir a la justicia, colaborar en la administración de la misma y servir como auxiliar de las autoridades que están encargadas de impartir justicia.
Luego, estimación del monto de honorarios, este va a variar, ¿verdad? Dependiendo de la importancia de los servicios, la cuantía del asunto, la dificultad, el tiempo que va a llevar, la experiencia del abogado, la capacidad económica del cliente. Entonces, todos estos incisos que encontramos en el artículo 7 se refieren a la estimación del monto de honorarios. Luego, dentro de las normas generales, encontramos el pacto de cuota litis que nos dice que, dadas las altas finalidades de justicia que persigue el abogado en el ejercicio de su profesión, debe abstenerse de convenir participación alguna en el resultado de cualquier juicio o asunto, por lo que es censurable el contrato de cuota litis. Es decir, que el abogado no debe prestarse en el ejercicio de su profesión a alguna negociación ilícita con el objeto de beneficiarse dentro del proceso, ¿verdad? Y luego en el artículo 9, la responsabilidad del abogado. Aquí es donde aplicamos el principio de la causa y efecto o la acción y consecuencia, ¿verdad? El abogado debe responder siempre por su negligencia, por su error inexcusable o dolo. Luego nos vamos nuevamente a nuestra diapositiva y encontramos lo que son las relaciones del abogado con el cliente. Dentro de las relaciones del abogado con el cliente, vamos a ver en nuestro código de ética profesional cómo es que se forma la cartera de clientes del abogado, cómo él puede hacer publicidad o publicar los servicios y a lo que se dedica, y cómo deben ser sus relaciones personales con el cliente. Y aquí nos dice en el capítulo 3, relaciones del abogado con el cliente. Formación de la clientela, artículo 10. Para la formación de la clientela, el abogado debe cimentar una reputación de capacidad y honradez, ¿verdad? Recordemos que nosotros siempre buscamos que nos recomienden a un profesional para que sea a cargo de nuestros casos, ¿verdad? Abstenerse de solicitar clientela, evitar procedimientos indecorosos en la formación de la clientela y abstenerse de ofrecer sus servicios o dar opinión pública respecto a determinado asunto, si no le fuera requerida, y nunca con el propósito de provocar un juicio o granjearse un cliente, es decir, poder quitarle a otro, a un colega, un cliente. Luego tenemos el artículo 11, publicación. La publicación o reparto de tarjetas enunciativas del nombre, dirección y especialidad del abogado es permitida. Pero no nos dice este artículo, ¿verdad?, que este tipo de publicación siempre va a menoscabar la dignidad profesional del abogado cuando él mismo emita algunas opiniones o dé algunas consultas por conducto de periódicos, de radio, de televisión o cualquier otro medio de comunicación social. Hoy en día que tenemos pues la herramienta de las redes sociales, pues se podría menoscabar la dignidad del profesional. Entonces, la publicación debe limitarse únicamente al nombre de la dirección y a qué se dedica el abogado, dónde presta su servicio. Luego, en el artículo 12 dice, ¿verdad?, que las relaciones personales con el cliente es responsabilidad directa del mismo, ¿verdad?, poderse comunicar con su cliente y debe observar ciertas reglas, ¿verdad?, que vamos a encontrar algunas. Por ejemplo, dice, es deber del abogado para con su cliente servirle con eficiencia y empeño. No debe asegurar a su cliente el éxito del asunto, sino limitarse a darle opinión jurídica sobre el caso. Si tuviera interés en el asunto, relaciones con las partes o se encontrara el sujeto de influencias adversas a su cliente, se lo hará saber inmediatamente para que, si insiste en su solicitud de servicios, lo haga con pleno conocimiento de las circunstancias que ya se establecieron previamente. Y así vamos a encontrar algunas otras. Luego nos vamos nuevamente a nuestra diapositiva y encontramos lo que es las relaciones del abogado con los tribunales y demás autoridades. Aquí nada más vamos a ver algunas, como por ejemplo, defensa del Estado de Derecho, ¿verdad? ¿A qué se refiere la defensa del Estado de Derecho? La defensa del honor profesional, las influencias personales y el cohecho. Vamos a conocer estos puntos importantes, estos cuatro puntos, ¿verdad? Lo que es la defensa del Estado, del honor profesional, el cohecho y las influencias personales. Vamos a ver nuestro código de ética nuevamente. El artículo 13 nos habla de la defensa del Estado de Derecho. Dice, como defensor de la justicia, el abogado está obligado a defender el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos. Es decir, que
Si con su actuar o con la conducta el abogado se está menoscabando algún derecho humano, se está vulnerando algún derecho humano, pues el abogado debe poner en práctica este principio de la defensa del Estado de Derecho, ¿verdad? Estará en contra de cualquier arbitrariedad que se cometa o que se pretenda cometer por las autoridades o por el adversario. En el artículo 14, independencia y lealtad, no lo vamos a ver respecto en el 15, defensa del honor profesional en el artículo 16. Para la defensa del honor profesional no solo es un derecho, sino un deber combatir la conducta incorrecta de jueces, funcionarios y abogados por los medios lícitos que se disponga, ¿verdad? Recordemos que el abogado tiene la honorabilidad, ¿verdad? Una de las características principales y entre los postulados también podemos hablar de la honorabilidad. Entonces, en ningún momento un abogado debe prestarse a una conducta incorrecta llevada a cabo por parte de los jueces, funcionarios y abogados adversarios, sino que al contrario deberá de combatir estas acciones ilícitas por medio de algunos, por medios lícitos de los cuales disponga, ¿verdad? Luego nos encontramos con el artículo 20 que nos habla del cohecho y dice: el postulado de probidad presupone que en ningún caso el abogado promueva o tolere el cohecho a jueces, funcionarios públicos o empleados auxiliares. El abogado que tenga prueba de un hecho de esta naturaleza tiene la obligación de hacerlo saber a la autoridad competente y al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, es decir, ofrecer algo, una retribución, algún bien a cambio de obtener una resolución favorable en un caso. Luego nos encontramos con el artículo 22, las influencias personales. Dice: el abogado no debe ejercer influencias personales sobre el juzgador o funcionario público, ¿verdad? Es falta grave entrevistarse con el juez o funcionario para tratar de convencerlo con argumentos o consideraciones distintas de las que constan en el expediente, ¿verdad? Normalmente no dan audiencia a los jueces previo a las audiencias ya señaladas en un día y hora específica, pero por ningún medio deberá aceptar, ¿verdad? Ni el juez ni el abogado particular puede entrevistarse previamente al proceso con el objeto de poder convencer con diferentes argumentos a la autoridad y poder obtener una resolución favorable. Luego tenemos el abogado como juez o funcionario y dice: el abogado como funcionario público debe sujetarse a ciertos principios, y eso lo encontramos del artículo 30 al artículo 36 en nuestro Código de Ética Profesional. La imparcialidad es un punto muy importante, ¿verdad? Dentro de la función del abogado como juez. ¿Por qué? Porque el artículo 30 nos indica: el juez debe actuar con imparcialidad y con ecuanimidad. Son los deberes más importantes del juzgador, ¿verdad? Porque se encuentra situado entre las partes en litigio y pues el juez va a representar a esa autoridad capaz de decidir la contienda y de poder impartir justicia libremente, ¿verdad? No va a estar ni de un lado ni de otro. No va a apoyar, por ejemplo, en este caso, ni al MP, que es quien acusa, ni a la defensa pública penal, quien es la que está defendiendo a un sindicado, sino que debe ser totalmente imparcial e impartir justicia ecuánimamente. Luego, en el artículo 31 tenemos la independencia y dice: el juez debe estar libre de cualquier influencia que pueda perturbar su ánimo. Estudio: el juez debe cultivar el estudio del derecho y de las ciencias afines para interpretar correctamente la ley y para que su aplicación conlleve siempre la obtención de la justicia. Participación política: el juez debe abstenerse de hacer uso de su calidad como tal en cuestiones político-partidistas, ¿verdad? Entre más lejos un juzgador esté de la política, pues el mismo, ¿verdad? Entre más se abstenga a hacer uso de su calidad como tal, como juez de la política, pues mejor va a ser su función como administrador de justicia. En el artículo 34, el decoro, que ya es un postulado que vimos al inicio. 35, el abogado funcionario público. El abogado como funcionario público
debe sujetarse a los principios enumerados anteriormente en lo que sean aplicables, ¿verdad? A todos los numerales que detallan cómo debe actuar un juez. Artículo 36, abogado legislador, estamos hablando del Congreso de la República de Guatemala, ¿verdad? El abogado como legislador debe tomar en cuenta que el derecho tiene como fin la realización de la justicia y que las leyes deben estar inspiradas en este principio, en la seguridad jurídica y en el bien común, ¿verdad? Siempre mejorando las condiciones de la población en general. Luego nos vamos a nuestra diapositiva y dice del notario, extensión de los postulados de la abogacía. Los postulados, derechos, deberes y obligaciones que quedaron ya explícitos con anterioridad deben ser también observados por los notarios, ¿verdad? Lo que indicábamos al principio de la clase, de que el abogado pues se le otorgan tres investiduras o tres títulos. Es licenciado en ciencias jurídicas y sociales, y es abogado y es notario. Entonces esas tres figuras deben de observar y hacer cumplir los postulados, normas y normas generales contempladas dentro del Código de Ética Profesional. Esto lo encontramos regulado en el artículo 37 al 40. Luego nos dirigimos ya a nuestras preguntas para estudio y decimos, ¿verdad? Semana 11, pregunta 1, postulado en el que el abogado debe vivir con dignidad y decencia. Semana 11, pregunta 2, postulado en el que el abogado tiene libertad en el ejercicio de su ministerio. Semana 11, pregunta 3, el abogado es auxiliar de. Semana 11, pregunta 4, no solo es un derecho, sino un deber combatir la conducta incorrecta de jueces. Semana 11, pregunta 4, pregunta 5, perdón, el notario no puede. Y aquí podemos catalogar o podemos enlistar cada una de las prohibiciones del notario establecido dentro del Código de Ética Profesional. Esta codificación pues, fue creada por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Estamos próximos a los segundos exámenes parciales. Por favor, revisen su plataforma, comuníquese con su sede. Las evaluaciones se van a realizar ya la próxima semana y dentro de 15 días, ¿verdad? Entonces, usted puede verificar en plan diario cómo está establecido el horario. Y ahí usted se va a dar cuenta cuándo se va a evaluar, ¿verdad? Muchas gracias por su atención. Perdón por algunos inconvenientes al inicio en cuanto a la conexión, pero gracias a Dios se logró llevar a cabo nuestra clase. Muchas gracias por su atención. Espero poder estar con ustedes.